Vamos a empezar a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies. Vamos a concentrarnos en la respiración, haciéndola cada vez más rítmica, pausada, constante y profunda. Vamos a sentir como la luz del amor incondicional, del amor infinito, asciende por nuestros pies, sintiendo como cada vez más cualquier tensión, dolor o malestar sale de tu cómo llega una luz de color magenta y violeta que va ascendiendo a través de tu raíz y va cubriendo todo tu cuerpo, todos tus cuerpos, partes y partículas, todo tu ser. Continúas inhalando y exhalando. Y vas a sentir como cada vez más tu energía se amplifica, se potencia y se expresa. Y
así. Al amado arcángel Zadkiel, para que genere un portal de transmutación y trascendencia, sanación y amor en este proceso del alma gemela. Solicitando la asistencia de la maestra Lady Nar y el maestro Saint Germain, para que nos acompañen y nos asistan en este proceso de sanación de la pareja. Que sea posible hoy comprender el significado profundo de la pareja. Que sea posible recordar y sanar todas las relaciones de pareja que se llevaron a cabo en el pasado, y corte kármico desde la primera existencia, desde las raíces más profundas en la esencia misma del ser. Y todos los procesos relacionados con la pareja vas a recorrer cada existencia y vas a recordar cómo ha sido tu vida en pareja. Ha sido un proceso difícil, doloroso, que ha generado tristeza, ansiedad y frustraciones. De abandono, de engaño, pérdida. Conéctate con cada existencia en la cual tú fuiste hombre o mujer y cómo fue esa experiencia, esa vivencia de la pareja. De un ser sumiso, complaciente al extremo, un ser que se olvidó de sí mismo por dedicarse al otro. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Acaso fuiste un ser maltratado físicamente, emocionalmente, mentalmente?
conéctate con el verdadero significado del amor. Que hay asimilado dentro de ti. Inhala y exhala. Conéctate con todas las existencias en las cuales has amado. De una manera loca, perdida. De una manera irracional o de una manera apasionada. Siente cuál fue el resultado de cada una de esas formas de amor. Conéctate con esas existencias en las cuales has amado desde el miedo y te has aferrado de tal manera que no te importó hacer todo lo que fuera necesario para retener a ese ser. Inhala y exhala. Vas ahora a conectarte todas las existencias en las cuales tu ser tuvo una dificultad para comprometerse. Esas existencias en las cuales te sentías imposibilitado para amar, para comprometerte, para compartir, para dedicarte, para hacer un hogar, para crear una familia. Unas existencias en las cuales solo tenías una conexión desde el sexo. Y no tenías la claridad de lo que implica una pareja, del acto sagrado de crear una pareja. Conéctate con aquellas experiencias en las cuales incluso mentiste con tal de obtener
algo se acerca o con respecto a la pared. Cuántas veces engañaste, cuántas veces ilusionaste, cuántas veces hablaste sin la intención de cumplir. Muchas veces no reconociste el valor sagrado de la palabra. Conéctate con eso que viviste y la razón por la cual tenías miedo al compromiso. Respirar profundamente, inhalando por la nariz, reteniendo 10 segundos, exhalando por la boca, reteniendo 7 segundos. Vas a hacer esta respiración el número de veces perfecto y necesario hasta que toda la emoción, todos los sentimientos, pensamientos, esquemas, todas las frecuencias vibracionales se vayan en contravía del compartir en pareja del alma gemela, la llama gemela, se han trascendido. Vas a sentir como en cada inhalación entra energía de frecuencia violeta, como con cada exhalación transmutada esa energía para luego entrar a ti a través de tu coronilla de una frecuencia magenta. Thank you.
y ahora, cómo cada cuerpo, parte y partícula de su ser, va entrando en una frecuencia vibracional de gratitud. Así en este momento, conectarte con todos los estados de culpa que se hayan podido generar en tu ser a través de las relaciones en pareja, y vas a hacer el mismo ejercicio hasta que sientas que cada parte de tu ser está en gratitud y amor, que no tienes ni pizca de culpa, de tristeza, de dolor, ni pizca de emoción. Presente
y ahora. Gente, sanación, liberación y corte kármico. Se lleve a cabo. La luz y en el amor, y que sea sellada en la luz, en el amor y en la protección, para que todos los aspectos sean reprogramados en frecuencias vibracionales iguales o superiores a la luz y al amor. Que sean implementados al ser todas las frecuencias que te permitan atraer tu existencia, un ser que pueda ver exactamente lo que es, y que al mismo tiempo tu ser pueda ver exactamente lo que es tu ser, luz y conciencia. Ese ser tenga el compromiso, la disposición, el deseo y la sabiduría para caminar juntos, y que tu ser desarrolle lo mismo. Cada uno sea capaz de valorar y aprender de cada aspecto sagrado que ese ser expresa, y que ese aprendizaje sea fluido en amor, en luz, en bendición. Puedas expresarte sin miedo, tal cual eres. Que puedas atraer aquí y ahora tu existencia, una pareja para caminar parejo, para disfrutar, para potenciarte, para crecer, para crear juntos. Pueda reconocer a tu diosa interna,
este ser creador, femenino, amoroso, empoderado y mago, capaz de crear y materializar todo cuanto sueños y deseas. Que puedas reconocer tu condición de hombre o mujer, estudiosa, sabia, pura, elocuente, coherente, manifestador. Que pueda reconocer aquí y ahora en tu condición de hombre o mujer tu Dios interno, en tu capacidad proveedora, impulsadora, reconocedora, fortalecida, ahora puedas unificar a tu diosa interna y a tu dios interno, hacerlo uno, con total elocuencia y coherencia, conectarte en este momento con tu corazón. Vas a sentir como de tu corazón sale una burbuja cuántica de amor. Que va hasta el corazón de Dios. Y ahí, en el corazón de Dios, vas a poner todos los deseos que tú tienes respecto a la pared. Vas a repetir mentalmente en este momento lo que yo te voy a decir. Yo soy elevando desde mi corazón una conexión con el corazón de Dios, centro divino universal, para que esta burbuja cuántica de amor sea cargada con la energía necesaria y perfecta para traer a mi vida mi alma gemela, que sea implementado mi ser multidimensional en un posicionamiento divino dentro del sistema y esquema universal por el Dios interno, ser superior y a través de todo el tiempo de vida, desde mi primera existencia en las raíces más profundas hasta el momento presente, y
y activados con la aceptación de la mente divina. Como parte de este proceso y en alineamiento con el plan de expansión y ascensión para este tiempo de vida, recibiendo aquí y ahora todos los perfiles, procesos y mecanismos energéticos de amor en mí y de coherencia perfecta para entrar en una frecuencia vibracional que me permita encontrarme con mi alma gemela, de tal manera que pueda reconocer a este ser y que al mismo tiempo pueda permanecer a través del tiempo que sea perfecto y necesario, y al mismo tiempo que podamos caminar en amor, bendición y compromiso, para que pueda actualizarse perfectamente en luz y amor, este paquete multidimensional, que sean transformadas todas las emociones y pensamientos de miedo, de dolor, y que sean transformadas por emociones y pensamientos de amor. Que pueda en este momento redireccionar mi energía y mis proyecciones de tal manera que mi enfoque esté dirigido a encontrarme con esa alma gemela de la manera más amorosa posible, de la manera más sabia, de la manera más fluida y coherente, que aquí y ahora sean detonados todos los aprendizajes necesarios y perfectos de la manera más amorosa y fluida que yo necesite llevar a cabo para que mi alma gemela llegue a mi existencia. Que sean desbloqueados, eliminados, armonizados y reescritos todos los procesos que generan un sabotaje o creaciones a la inversa para el encuentro con mi alma gemela. Padre, Madre, Dios Creador, yo elijo y doy las gracias por la calibración de una nueva realidad vibracional contenida en esta burbuja cuántica de amor, que contenga la vibración señal de frecuencia para que llegue a mi vida mi alma gemela, desde la existencia de mi ser multidimensional, y que se actualice permanentemente y perpetuamente, para que una vez llegue mi alma gemela pueda permanecer perpetuamente.
llevo mi intención al corazón de Dios, centro divino universal, y la recibo en mi corazón, generando la reacción de creación y co-creación de mi nueva realidad. Con todas las bendiciones perfectas, para encontrarme en paz y en amor con mi alma y mi vida. Gracias a Dios. Y en este momento, dentro de ese contenedor, aguja cuántica, vas a depositar todo lo que deseas vivir en pareja.
momento. Repetir mentalmente, gracias, acepto. Y vas a pedirle la autorización a Dios para implantar en tu ser esta burbuja cuántica de amor y generar todos los procesos en bendición en cada aspecto de tu ser. Cuando tú sientas que Dios te ha dado la autorización, vas a poner las manos en posición de gacha, de gratitud, como si estuvieras orando, como cuando oras. En este momento
puedes llevar en este momento las manos a tu corazón. Llenando todo tu ser de amor y gratitud. Por todas las bendiciones y por todos los dones. Por todas las gracias. Todas las virtudes de Dios de conquista día a día dentro de ti. Para ti, puedes abrir los ojos.